Pero muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Tengan todos ustedes amigos, amigas y todo lo que hay en medio. Bienvenidos una vez más a este su círculo de lectura. Vieron, hasta practiqué. Y vamos a continuar hoy en este póstumo ombligo de la semana. Para continuar con nuestra historia de la Revolución Mexicana por José Mancisidor. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Yo soy Barbitas. Continuemos. ¡Tin! El Partido Popular Evolucionista. Surgió también el Partido Popular Evolucionista, que constituido con los derechos de todos los grupos reaccionarios mexicanos, fue encabezado por Jorge Vera Estañol, exministro de Gobernación en el último gabinete del general Díaz. Vera Estañol, menos hábil que el clero católico, hizo del Partido Popular Evolucionista un real resumidero de todos los ismos nacidos del amparo del porfiriato, de esismo, corralismo, rayismo, cientificismo, y sin fin suficiente imaginación para disfrazar el engaño. Se conformó con pedir la supresión absoluta de todo impuesto personal, cualquiera que sea el nombre y apariencia que se les dé por ser completamente inicuo en su base y cruel en su procedimiento coactivo. La intriga reaccionaria era clara: socavar las bases de la revolución, en contubernio con Francisco León de la Barra, presidente interino de la República, a fin de continuar adueñados del poder. Madero fortalece a sus enemigos. Todavía, como si las actividades contrarrevolucionarias fueran poco, en el seno del partido triunfante se desencadenó una enconada lucha. Se recordará que tanto Francisco Vázquez Gómez como su hermano Emilio renunciaron a participar en la lucha armada que la revolución desató para derrocar a Porfirio Díaz y a su gobierno, que durante algún tiempo fueron simples espectadores de un hecho que en sus orígenes ellos, al lado de Madero, ayudaron a impulsar, pero que después Francisco Vázquez Gómez aceptó el nombramiento que Madero le confirió como representante de la revolución, a fin de que participara en las conferencias que, en beneficio de la paz, debían verificarse con los delegados del general Díaz, y que más tarde, al firmarse los convenios de Ciudad Juárez, tanto él como su hermano Emilio, figuraron en el gobierno provisional que encabezó de la Barra. Esta decisión inexplicable para algunos provocó la protesta de no pocos de los amigos partidarios de Madero, que no entendían por qué personas cuya conducta se hizo sospechosa mereció la condenación revolucionaria en los momentos de crisis. Merecían la confianza del jefe de la revolución. Así tomó cuerpo, en el seno del partido antirreeleccionista, una división que ya, desde antes, se perfilaba. Gustavo Madero, al dirigirse a su hermano desde Washington, en marzo de 1911, le escribía: parece que el doctor Vázquez Gómez quiere aún conservar su título de vicepresidente, según he podido entender. Y eso, nadie está conforme, y yo el primero. Pues un hombre que solo aceptó la revolución cuando esta era ya un hecho, como te lo manifesté a ti al principio, casi cuando consideramos la victoria. Me parece que es más un convenenciero que un patriota. La actitud del secretario de Gobernación, Emilio Vázquez Gómez, en el gabinete de la Barra, no fue del todo respetuosa que Madero esperaba de él hacia esa autoridad. Por lo contrario, desobedeciendo un acuerdo del jefe de la revolución, hizo a un lado a los colaboradores de confianza que éste le había asignado e inició una lucha abierta en contra de Madero. Aseguró de que en 15 días, a lo más, habría de acabar con su popularidad y perpetrado un golpe de Estado, para lo que contaba con 14 estados. Vázquez Gómez se apoyó en la gran masa campesina mexicana, haciendo suya la justa causa defendida por Zapata en Morelos, aunque antes hubiera declarado: en nuestro grupo hay una división en dos grupos, uno es extremista y radical, el otro, en que yo figuro, es moderado. Pero su nueva posición, en defensa de los ideales agrarios de Zapata, chocó contra la política reaccionaria de la Barra, por lo que éste afanaba por arrojarlo del gobierno, sin comprometerse naturalmente ante el jefe de la revolución.
La situación hizo crisis el 2 de agosto de 1911, fecha en que Emilio Vázquez Gómez presentó su renuncia como secretario de Gobernación, ahondando la pugna existente en las filas revolucionarias. Sin embargo, Vázquez Gómez hizo a un lado su distanciamiento con Madero y solo denunció a la opinión pública su enemistad hacia un régimen en el cual De la Barra representaba la tendencia conservadora del antiguo régimen y él la tendencia renovadora de la revolución triunfante. La citada renuncia obligó al secretario de Instrucción Pública, Francisco Vázquez Gómez, a solicitar la intervención de Madero, elaborando puntos de vista, de acuerdo con las circunstancias reinantes, claros y acertados. 1. Que la separación de Emilio Vázquez Gómez dejaría en pobre minoría a los revolucionarios en el gabinete de la Barra. 2. Que lo sucedido podría crear una honda división entre los revolucionarios. 3. Que Emilio Vázquez Gómez sale del gabinete de la Barra no por sugestiones de él. De la Barra enfrentaba aviesamente a los revolucionarios unos contra otros, sino porque los mismos revolucionarios lo exigían así. Y para solucionar tantos problemas, Francisco Vázquez Gómez proponía: A. Dar fuerza en el gabinete de la Barra a los elementos surgidos de la revolución. B. Dejar en el cargo que desempeñaba Emilio, su hermano. C. Designar como jefe de los cuerpos rurales a un militar de extracción revolucionaria. D. Mantener la unidad de la revolución. Y E. Acentuar la acción contra el enemigo para satisfacer la opinión pública. Francisco Vázquez Gómez callaba la urgencia de resolver, de acuerdo con los postulados del Plan de San Luis, el problema más serio que a la revolución y a Madero se le presentaba: el problema de la tierra, considerando, como se sabe, en el artículo 3 del plan mencionado. La respuesta de Madero a Francisco Vázquez Gómez no fue lo terminante que debió ser. Como siempre, el jefe de la revolución quería conciliar intereses irreconciliables. Confesando que se había perdido aparentemente prestigio, eso se debía a la libertad que sus enemigos gozaban para emitir sus opiniones. Y enseguida, en una declaración pública, refutaba a Emilio Vázquez Gómez, desmintiéndolo acerca de su separación del gabinete. Hubiera sido provocada por su actitud revolucionaria. Porque sí, De la Barra había separado al deteniente de su demitente de su gabinete, se debía más que nada a su poco tacto para tratar cuestiones delicadas y apoyándose en razones que a él, el propio Madero, le parecieron bien fundadas. De la Barra consiguió sus objetivos, ya que Vázquez Gómez no fue sustituido por una persona de tendencias progresistas, sino por un individuo de ideas violentamente represivas como Alberto García Granados, a quien con anterioridad el propio Emilio Vázquez Gómez había designado gobernador del Distrito Federal. Por otra parte, los jefes militares revolucionarios se dividieron también, participando en el conflicto provocado los representantes de una de las facciones en pugna, entre los cuales se hallaban Alberto Carrera Torres, Alfonso Miranda, Miguel F. Ramos, Alberto Guajardo, Cándido Navarro, Guillermo Procel y algunos más pusieron de manifiesto, ante Madero, su inconformidad con lo sucedido. Separado ya del gobierno, Emilio Vázquez Gómez se entregó encarnizadamente a combatir a Madero. De este modo, los errores, las debilidades, la falta de visión histórica del jefe de la revolución hervían moralmente a la causa que representaba. El plan de Texcoco. No solamente Emiliano Zapata defendía los principios agrarios como una existencia inaplazable del pueblo mexicano. De la misma manera, Andrés Molina Enríquez encabezó un levantamiento popular programando las miras del plan de Texcoco, en el cual se atacaba a Madero llamándolo un nuevo como un forto, y se reconocía como razón fundamental de todas las revoluciones la económica. Caracterizando la Revolución Mexicana, Molina Enríquez negaba que solo los postulados políticos del sufragio efectivo y no reelección hubieran decidido a las masas populares a levantarse en armas contra la dictadura, sino que lo que realmente les había puesto en pie de lucha era su afán de mejorar sus condiciones económicas de vida, trastornadas por el ensanchamiento de la propiedad territorial grande, por la disminución del cultivo consiguiente a ese ensanchamiento y por el caciquismo reinante en la República. Molina Enríquez aseveraba, con razón, que tal mejoramiento económico se podía haber conseguido si la revolución hubiera arrido con todo el régimen porfiriano.
pero que, contrariamente a esto, los elementos revolucionarios, mediante una transición imprevista, se hayan colocado frente a un orden de las cosas derivadas del antiguo régimen y no de la revolución. Perdidas, pues, para Molina Enríquez las esperanzas en Madero, no quedaba más que desconocerlo como caudillo revolucionario, y desconocer también, como se imponía por la misma lógica de los hechos, el gobierno interino de De la Barra. Por eso proponía: se desconoce al gobierno federal que preside el señor licenciado don Francisco León de la Barra. Se desconocen igualmente los gobiernos de los estados, y se suspende en toda la república el orden constitucional, hasta que por el pleno dominio de las fuerzas revolucionarias se haga real y verdaderamente la paz en toda la república, y pueda asegurarse la marcha de las reformas contenidas en las leyes revolucionarias que forman parte integrante de este plan. Unidos al mismo plan de Texcoco, Molina Enríquez expidió algunos decretos de vital interés. Número 1. Sobre fraccionamiento de las grandes propiedades. Número 2. Sobre la libertad de importación y exportación de cereales. Número 3. Sobre rancherías, pueblos y tribus. Número 4. Sobre supresión de las jefaturas políticas. Y 5. Sobre el trabajo a salario o jornal. Molina Enríquez fue aprehendido e internado en la penitenciaría. Pero para muchos revolucionarios, Madero era ya, desde ese momento, un político que traicionaba la causa popular. Como al llegar a la mitad, a ojo de buen cubero, díganme ustedes que no, desmiéntanme, marihuanos, marihuanas, bebés de luz. Como al llegar a la mitad de esta historia, o de la historia contada por José Mancisidor, empiezan a formarse como facciones en las facciones, y pedos en los pedos, y chismecito en el chismeñero, ¿sabes? A mí por eso me gusta bien machín esto, güey, porque me gusta cómo se fueron como formando, ¿no? Los diferentes facciones, llamémosle políticas, ¿no? Las diferentes fuerzas revolucionarias que venían siendo básicamente, pues, sus caudillos y sus seguidores, ¿no? La gente que los apoyaba y que tenía tamaños para pelear por lo que pensaban, ¿no? Y cómo conforme van llegando al poder, el poder los corrompe, ¿no? Cómo lo que está podrido en sí no es la persona, sino la forma de. Lo que los invito a pensar es que tal vez, solo tal vez, si las personas tuvieran un poquito más aquí y aquí, tal vez sería más difícil corromperlos. No lo sé, pero continuemos con nuestra lectura. El plan político-social. El plan de Texcoco tenía un antecedente histórico en el plan político-social proclamado en los estados de Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Campeche, Puebla y el Distrito Federal, desde el mes de marzo del año de 1911. En este plan, firmado por Joaquín Miranda, padre, y Joaquín Miranda, hijo, Carlos Mujica, Antonio Navarrete, Rodolfo y Lijardo Magaña, Gabriel Hernández, José Pinelo, Francisco y Felipe Fierro, Francisco Maya, Miguel Frías, Felipe Sánchez y Dolores Jiménez y Muro, los postulados de carácter económico abarcaban no solo el problema agrario, sino otros de mayor amplitud. Reglamentaba las horas de jornadas de trabajo, que no serían menos de 8, ni pasaran de 9. Establecía el aumento de jornales a los trabajadores de ambos sexos. Proclamaba el empleo en empresas extranjeras de la mitad, cuando menos, de nacionales mexicanos. Proclamaba el empleo en empresas extranjeras de la mitad, cuando menos, de nacionales mexicanos. Proponía la abolición de los monopolios, de cualquiera clase que sean. Y entre varios puntos, pedía la devolución de sus verdaderos dueños, las propiedades que habían sido usurpadas para darlos a los favorecidos por la actual administración, la porfiriana. Fíjate, antes de seguir, 1911. Hoy estamos en 2023. Entre 1911 y el 2000, solo hay 89 años. Solo hay una vida. Hoy, un adulto mayor o un abuelito fácil puede tener 89 años. Ahora, ok, bueno, eso es hasta el 2000. Más 23 que llevamos. O sea que es tu abuelo y al semiadulto que conoces
de 23 a 25 años. Esa es la distancia que hay entre esta historia y nosotros, güey. No estamos tan lejos. Y eso es de lo que tenemos que darnos cuenta. Que la historia no pasó hace tantísimos años como nos quieren hacer pensar. Que 80 años son dos vidas de 40. ¿Cuántos años tienen tus papás, ñero? ¿Cuántos años tienen tus papás, ñera? ¿Cuántos años tienen tus abuelos, marihuano? ¿Cuántos años tienen los adultos mayores de tu colonia, marihuana? Y a todos ustedes, los que están en medio, les pregunto, ¿cuántas personas o entre cuántos abuelos hay de distancia entre ustedes y 1911? Piénsenlo, güey. ¿Cuándo nació tu papá o tu mamá? No importa que no los veas, tienes, güey. No importa que no te caigan bien, tienes. Porque a este mundo llegaste a través de una vagina y te vas a ir enterrado bajo tierra. Todos, sin importar dónde nacimos, a qué horas nacimos o en qué hospital nacimos. Entonces, hagan este ejercicio. ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Cuándo nacieron sus padres? ¿Y cuándo nacieron los padres de sus padres? Y me dicen qué tan cerca estábamos de 1911. Así que bueno, después de los 5 minutos de filosofía con barbitas. Pero es cierto, güey. Parte de lo que nos tiene, como nos tiene, es la falta de conocimiento, carnales. Situación del país al terminar el itinerato. Cuando De la Barra llegó al fin a la administración, llegó al fin de su administración, los objetivos reaccionarios con los cuales estaba íntimamente identificado se habían cumplido. No solo Emiliano Zapata se hallaba levantado en armas, sino que también en varias regiones del país se combatía ya. En Sonora, en San Luis Potosí, en Jalisco, en Tamaulipas, en Oaxaca. En Durango y en otras entidades federativas se sostenían grupos armados en rebelión. Y si algunos jefes no se habían sublevado, era únicamente por la esperanza de que el cambio del gobierno permitiera a Madero cumplir con los ofrecimientos que había hecho. En este caos, provocado por el régimen de De la Barra, las fuerzas reaccionarias se unían y se aprestaban a sacar todas las ventajas posibles. Mientras tanto, la autoridad del jefe de la revolución había decrecido de manera notable. Roque Estrada, desde Guadalajara, le advertía: yo quisiera, señor Madero, que usted pudiera disfrazarse un poco y que se pusiera en contacto con sus partidarios mismos para convencerse de que la opinión que va haciéndose pública acabará por mirar en usted con profunda tristeza solamente al apóstol y el caudillo, pero nunca el gobernante. Y tenemos bastantes referencias. La Revolución Mexicana, Interpretación Independiente, de Francisco Ramírez Plancarte. Raíz y Razón de Zapata, de Jesús Sotelo Inclán. Y Emiliano Zapata y el Agrarismo en México, por Gilardo Magaña. La Revolución Mexicana, mi contribución político-literaria, Federico González de la Garza. Federico González Garza, perdón, La Costumbre. Y tenemos un grabado, otra vez, de Aquiles Cerdán y su familia inician en Puebla la Revolución Armada. Un grabado de Fernando Castro Pacheco. Fíjense, nada más. La neta estaban bien perros. A ver, aguanten, corazones, no sean cobardes, no se rajen. Ahí está. Estaban bien perros los grabados que siguen, Beto. La neta me gustan un chingo, güey. Se me hace una técnica bien interesante de la pintura. O bueno, una técnica bien importante del arte. Y además es una cultura, o bueno, un periodo importantísimo en México, güey. Porque acuérdense que estas cosas no nada más se siguen. Paréntesis cultural, ¿verdad? En lo que cambiamos de... ¿Cómo se llama? De capítulo. Fueron utilizados, les hablo de lejos porque mi voz no se acaba nunca. Ah, omnipotente y omnipresente. Porque eran utilizados, porque se utilizaban además de muchas cosas para reproducir toda la información, güey. Las prensas. Acuérdense que no había, ¿cómo te diré? Es que si no, luego se me olvida.
se me olvidan las tags que ponerle en el video y pues es mucha información de la Revolución Mexicana. Entonces, pero bueno, acuérdense que había que distribuir toda la información, güey. Entonces las imprimían una y mil veces y las aventaban en la calle como si fueran flyers. Eso es lo que me han platicado, la verdad, no es cierto, no tengo tanto tiempo vivo. El régimen de la revolución. Actitud antidemocrática de Madero. El deseo de eliminar a los Vázquez Gómez de su gobierno, más por satisfacer a sus amigos y partidarios que por el mismo ánimo a Madero, que por él mismo animó a Madero a usar de un procedimiento que por antidemocrático reñía abiertamente con los postulados políticos del movimiento revolucionario que había él encabezado. Así, el 9 de julio de 1911, lanzó a la luz pública un manifiesto por cuyo mandato, con una resolución arbitraria, disolvía el Partido Nacional Antirreeleccionista para constituir, en su lugar, al Partido Constitucional Progresista, PCP. Las razones que arguyó para ello no pudieron ser más deslenables y su actitud más opuesta a los propósitos democráticos de la Revolución que a la práctica establecida durante 30 años por el Porfiriato. Como ya los principios sostenidos por el partido antirreeleccionista han triunfado en la conciencia nacional y muy pronto estarán consignados en la Constitución, no tenía ya razón de ser la antigua denominación del partido, por cuyo motivo propongo que la nueva agrupación se llame Partido Constitucional Progresista, PCP, que estoy seguro que algunos de ustedes ya han visto por lo menos una bandera del PCP. Y para organizarlo, designó dictatorialmente un comité central integrado por personas de su confianza particular: Juan Sánchez Ascona, Gustavo Amadero, José Vasconcelos, Luis Cabrera, Alfredo Robles Domínguez, Roque Estrada, Manuel M. Alegre, Enrique Bordas Mangel, Eduardo Ay, Jesús González, Adrián Aguirre Benavides, Pedro Galicia Rodríguez, Ignacio Fernández de Lara, Jesús Urueta, Roque González Garza, Miguel Díaz Lombardo, Jesús Flores Magón, Eusebio Calzada, Francisco Martínez Vaca, Nicolás Meléndez, Heriberto Frías y Rafael Martínez. El golpe, claro está, iba dirigido contra los hermanos Vázquez Gómez y tenía por objeto eliminar de la fórmula electoral aprobada por el partido antirreeleccionista al doctor Francisco Vázquez Gómez. Pero Madero no asumía una actitud consecuente con los principios amparados por el Plan de San Luis, sino que recurriría a una maniobra que, por torpe y propia más de los políticos porfirianos que de los formados en el seno de la Revolución, habría de perjudicarlo. El desconocimiento al partido antirreeleccionista descontentó no solo al elemento vasquista, sino a los otros muchos revolucionarios que creyeron adivinar en la formación del Partido Constitucional Progresista la creación de una camarilla destinada a servir de instrumento a los intereses científicos mimetizados en las personas de algunos parientes del señor Madero. Acción tan impropia del jefe de una revolución que se esforzaba por liquidar todas las normas y todos los procedimientos antidemocráticos de la derrocada dictadura. No fue aceptada como era esperarse, pero los señalados para formar el citado comité, Gabriel Robles Domínguez, uno de ellos, se dirigió a Sánchez Ascona para decirle: viste mucho ante el público ser representante de un hombre poderoso y notable, y en la generalidad debe considerar torpe al que rehúsa una tal representación. Tan es verdad esto, que me he visto privado de las antes continuas visitas de muchas personas que siempre habían sido maderistas, y por tanto me importunaban con solicitudes de protección para obtener empleos. Mas aquel a quien no deslumbran ni desvanecen las adulaciones ni a la altura, quien tiene principios finjos, enamenados y de reflexiones, observaciones bien dirigidas, al que pospone cualquier interés personal al de una noble causa y a una conveniencia de un amigo en quien aún cree y confía, no le importa despojarse de esta luciente vestidura si considera que obra contra sus principios y contra los intereses más elevados que se ha propuesto defender. Casi me la creo. Por tanto, y no obstante las críticas que de mi carácter y de mi conducta puedan hacer los cortos de alcance, los integrantes o los ofuscados, ruego usted no me considere como miembro del comité.
revuelo armado por la supresión de una sola plumada del Partido Nacional Antirreeleccionista, apuró a algunos jefes del Ejército Libertador a reunirse y adoptar estas medidas. Número 1. Poner todos los medios que estén a su alcance para hacer que se cumpla en todas partes el denominado Plan de San Luis Potosí. Número 2. Prestarse todo el apoyo necesario, moral y material, mutuamente, con el fin de perseguir el cumplimiento del mencionado Plan de San Luis Potosí. Número 3. Cualquiera de los firmantes que haga traición a los demás o falte al cumplimiento de las anteriores cláusulas, será juzgado como traidor, quedando autorizado los demás jefes para ejecutarlo sin más formación de causa. Número 4. El apoyo a que se refiere la cláusula segunda se haga extensivo a las fuerzas que están bajo las órdenes de cada jefe. Firmaban Juan Andreu Almazán, Gabriel M. Hernández, C. Navarro, Camerino Mendoza, E. Segura, R. Ruiz, R. Espinosa, A. Guzmán, Heriberto Jara, Enrique W. Paniagua. Ese apellido siempre me ha gustado mucho, la verdad. Miguel J. Barrón, Franco Reyes Pérez, Ignacio Flores Piurol, Jorge Rodríguez, Camilo Arriaga, Salvador González, Macario Román Salgado, J. Pesqueira, N. Rivadeneira, Francisco J. Mujica, A. M. Azueta, Sabas Valladares. En consecuencia, Madero se veía obligado a encararse en una grave situación creada por las contradicciones que él debatía. Yo quiero, que nos tomemos un momento para pensar, marihuanos, marihuanas, conspiranoicos y conspiranoicas de mi corazón. ¿Por qué todos estos apellidos son españoles? ¿Por qué no estoy leyendo ningún apellido que sea, no sé, Tuz, T-U-Z? ¿O por qué no estoy leyendo a nadie que se apellide Balam, no? ¿O por qué no estoy leyendo a nadie que se apellide Tun, por ejemplo, no? Discúlpenme que solo me lleguen a la mente ahorita apellidos mayas, pero estuve en la Riviera Maya muchísimos años y eso me gustaba mucho, güey. Llegar a lugares y ver que los jefes tenían apellidos autóctonos, güey. Y no era un Juárez más, güey. Yo tengo dos apellidos europeos. ¿Qué les puedo decir, güey? No, pero sí me da como mucha cringe, dijera la chaviza, que todos estos apellidos, güey, son súper ultra temamaste españoles, güey. Almazán, Hernández, Navarro, Camerino Mendoza, Segura, Ruiz, Espinoza, Guzmán, Paniagua, coño. O sea, háganme el reputo favor, güey. Y esa es la causa más probable del descontento que vivimos hoy, en mi teoría teórica de analista analizador de situaciones, lector de libros y de entre líneas. No sé, tal vez si le dieran más participación a la gente que es originaria de este país, tendríamos una visión más, probablemente, menos pendeja, por así decirlo. Bueno, Madero y su triunfo electoral. Constituido el Partido Constitucional Progresista, fue discutida la candidatura de quien, con el carácter de vicepresidente, debía integrar la fórmula electoral que encabezaba Madero. En la sesión del 29 de agosto de 1911, se inició la lucha entre los partidarios de Francisco Vázquez Gómez, José María Pino Suárez, Alfredo Robles Domínguez y Fernando Iglesias Calderón. Se destacaron en estas actividades Luis Cabrera, Antonio Díaz Soto y Gama, Jesús Urrueta y Diego Arenas Guzmán, simpatizadores respectivamente de Vázquez Gómez, Iglesias Calderón, Pino Suárez y Robles Domínguez. Nada más quiero que sepan que Calderón es el segundo apellido del mismo índole que va en este libro, Al tiro, Benjamines. Pino Suárez y Robles Domínguez contra Iglesias Calderón, candidato del grupo jacobino anticlerical,
que condenaba a sus enemigos por obedecer al Capitolio de Roma, se formó un frente común de los pinistas, vasquistas y roblistas, saliendo al fin victoriosos los amigos de Pino Suárez, quien fue el designado para figurar con Madero en la fórmula electoral del Partido Constitucional Progresista. Durante la sesión del día 31 y su acto de presencia en la Asamblea, el jefe de la Revolución, quien hablando ante los ahí reunidos, esbozó los puntos de su programa. Ofreció dar mayor libertad al artículo 7 de la Constitución en favor de la prensa, apoyar la no reelección y de los funcionarios de la elección popular, suprimir el sistema de reclutamiento forzoso que entonces se empleaba para cubrir las plazas del Ejército Nacional, impulsar la instrucción militar obligatoria, reducir el mismo ejército a un mínimo indispensable para la conservación del orden, porque dijo, un ejército numeroso no lo necesita un gobierno inspirado en las prácticas democráticas, y aseguró que la instrucción militar obligatoria allanaría los medios de tener un gran ejército para el único caso en que se necesitaba, el de una guerra exterior. Prometió llevar la instrucción pública hasta las más apartadas aldeas del país, fomentar la pequeña propiedad agrícola, pero sin atentar contra las grandes propiedades, porque su propósito decidido era asegurar el principio de propiedad, ayudar a la minería, al comercio y a la industria, fomentar el capital extranjero, pero atacar también los odiosos monopolios, combatir el juego y el alcoholismo. Enseguida, anunció que la iniciativa para suprimir la vicepresidencia de la República como parte del poder ejecutivo del país la haría al finalizar su periodo gubernamental, con el objetivo de evitar los efectos retroactivos de la ley al ser aprobada por el Congreso de los albores de su gobierno, y poniendo de relieve el espíritu que lo animaba. Expresó que los beneficios de un régimen como el que se proponía inaugurar debían alcanzar también a los conservadores. Mientras tanto, las fuerzas contrarrevolucionarias se preparaban para la lucha, maniobrando a fin de obtener posiciones ventajosas en medio de aquel clima político, en el que las fuerzas de la revolución se escindían y se desintegraban. El Partido Católico Nacional, cuyo jefe nato era de la Barra, aprobó la candidatura de Francisco I. Madero para la presidencia de la República y la de Francisco León de la Barra para la vicepresidencia. Se dio así el caso más insólito en la historia del mundo de las fórmulas electorales de dos bandos de ideologías políticas diametralmente opuestas coincidieran en la candidatura presidencial. Perdón. Las fórmulas electorales de dos bandos de ideologías políticas diametralmente opuestas coincidieran en la candidatura presidencial, radicando en la vicepresidencial las diferencias de tales ideologías. Parece trabalenguas, no mamen. La unificación nacional, producida por este doble maderismo, no era, ni por tanto, ni podía ser más que aparente, y por añadidura trágica, puesto que resultaba en realidad del agrupamiento transitorio de maderistas sinceros o revolucionarios y maderistas falsos o reaccionarios, que sin duda, estos últimos, el momento oportuno para abandonar sus disfraces, deshacerse del señor Madero y reemplazarlo por el Ministerio de la Ley, con el señor... Estos últimos, el momento oportuno... ¡Ay, me tragué un cachote, perdóneme! Y por añadidura trágica, puesto que resultaba en realidad del agrupamiento transitorio de maderistas sinceros o revolucionarios y maderistas falsos o reaccionarios, que sin duda esperaban estos últimos el momento oportuno para abandonar sus disfraces, deshacerse del señor Madero y reemplazarlo por Ministerio de la Ley, con el señor de la Barra. Discúlpenme. El pueblo, empero, no se dejó engañar y se inclinó en favor de la fórmula Madero y Pino Suárez, quienes rindieron su protesta de ley ante el Congreso, el primero, el 6 de noviembre de 1911, y el segundo días más tarde, de que el propio Congreso de la Unión los declaró legalmente electos. El nuevo gobierno. Al tomar posesión de su cargo, Madero designó su gabinete, cuyo nombramiento causó disgusto y sensación. Lo constituían Manuel Calero como secretario de Relaciones, Abraham González como secretario de Gobernación, Manuel Vázquez Tagle como secretario de Justicia, Miguel Díaz Lombardo como secretario de Instrucción Pública,
Rafael Hernández como secretario del Fomento, Manuel Bonilla como secretario de Comunicaciones, Ernesto Madero como secretario de Hacienda y el general José González Salas como secretario de Guerra. Con la designación de estos colaboradores, no fueron pocos los que se sintieron defraudados. Se había venido alimentando la creencia, entre sus partidarios, de que al llegar Madero al poder, integraría su gabinete con personas de reconocida afiliación revolucionaria. Mas ahora, de cara a la realidad, los hechos hacían naufragar a todas las esperanzas. Porque si se aceptó a Abraham González, Manuel Bonilla y Díaz Lombardo, los demás funcionarios seleccionados por Madero para que le hicieran compañía en el gobierno del país eran, o bien, personas ajenas al sentimiento popular, o bien, enemigos irreconciliables de la revolución. Entre ellos podía considerarse a Vázquez Tagle y González Salas, entre estos a Calero, Rafael Hernández y Ernesto Madero. Ahora se veía bien que si el partido científico había aceptado que el general Díaz fuera eliminado del gobierno, no lo había hecho sino para obtener las ventajas que al fin había obtenido en su favor. Madero sonó con la conciliación de estas fuerzas políticas opuestas entre sí. Dejó en pie todo el aparato burocrático, político y administrativo heredado del porfiriato, hiriendo con su actitud la fe de muchos de sus amigos. Olvidaba así su verdadera función, la de depurar el gobierno, reemplazando la vieja tendencia reaccionaria que lo impregnaba con la nueva tendencia revolucionaria, y se consideró predestinado a una generosa misión conciliatoria, políticamente imposible. Tal es lo que revela toda su actuación gubernamental, comenzada con la formación de su gabinete de manera tan disímbola como la anterior y conservando de los consejeros del presidente interino a los que se habían significado, o que, al menos, eran señalados como los más reaccionarios. El secretario de Hacienda y Crédito Público, que fue uno de los escogidos, continuó, pues, ignorando las demandas del nuevo régimen para dedicarse a su descansada y tranquila tarea de dar cuerda cada 24 horas al reloj que regulaba y mantenía la función hacendaria de la dictadura. Y aquí es donde empiezan los problemas de Madero. No creo que llegar al poder es fácil. Fácil es llegar. El problema es mantenerlo, marihuanos. Madero, Zapata y el problema agrario. Zapata igualmente supuso que al tomar Madero posesión del gobierno, el problema agrario, que era la causa de su actitud rebelde, habría de solucionarse definitivamente y en favor de los intereses que él representaba. Como consecuencia lógica de este supuesto, el caudillo del sur ordenó la suspensión de las autoridades y la reconcentración de sus fuerzas en la villa de Ayala, en donde Gabriel Robles Domínguez se presentó como mediador, interesado en la pacificación del país. Puestos de acuerdo los dos, Zapata entregó a Robles Domínguez las resoluciones para su inmediata rendición. Número 1. El retiro del gobierno del estado de Morelos del general Ambrosio Figueroa. Número 2. El retiro de las fuerzas de Federico Morales. Número 3. La concesión del indulto general a todos los alzados en armas. Número 4. La promulgación de una ley agraria que mejorara la condición del trabajador del campo. Número 5. El retiro de los límites del estado de Morelos de las fuerzas federales, quedando al árbitro del presidente de la República el plazo en el que esto debería efectuarse. Aunque los revolucionarios del sur rogaban a este que tal plazo no excediera de 45 días. Que 500 hombres de las fuerzas de Zapata permanecieran armados mientras no se retiraban las tropas federales del estado de Morelos, fuerzas que dependían con el carácter del cuerpo rurales de la Secretaría de Gobernación. Número 7. Que el jefe de las fuerzas lo designaría el señor presidente de la República, pero que Zapata sugeriría los nombres de Raúl Madero y Eufemio Zapata. 8. Que se expidieran pasaportes o salvoconductos a todos los jefes sublevados para su seguridad. 9. Que el general Zapata no intervendría en los asuntos del gobierno del estado de Morelos. 10. Que el gobierno federal entregaría para el pago de préstamos impuestos por las fuerzas del sur la suma de 10,000 pesos. Número 11. El gobernador del estado debía nombrarse por los principales jefes revolucionarios de Morelos, de acuerdo con Madero. 12. Que la villa de Ayala debía ser guarnecida por una fuerza de 50 hombres de los rurales del estado. 13. Que las tropas de Zapata se reconcentrarían en la villa de Ayala, Jonatepec, inmediatamente. Nada que con anterioridad no hubiera aprobado Madero, pedía el caudillo agrarista. No obstante, al llegar a su conocimiento estas bases, se negó a aceptarlas y no le ofreció otra cosa sino que se rindiera a discreción. Madero había reconocido en diversas ocasiones la justeza de la conducta de Zapata. Sin embargo,
Su espíritu de clase se imponía una vez más, rompiendo con el caudillo del sur y ordenando que las tropas federales, al mando del general Caso López, atacaran a los contingentes de campesinos que permanecían fieles a su lucha y fortalecían en su apostolado a Zapata. Plan de Ayala. Renovadas las hostilidades, el jefe suriano no tuvo ya nada que esperar y dio a conocer el 28 de noviembre de 1911 su famoso Plan de Ayala. Histórico documento que serviría de base agraria a la revolución y al que, en sus artículos 6, 7, 8 y 9, declaraba, como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques, a la sombra de la tiranía y la justicia venal, entrarán en posesión de estos bienes inmuebles y, desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a estas propiedades, de los cuales han sido despojados, por mala fe, de nuestros opresores, y manteniendo a todo trance, con las armas en la mano, la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derechos a ellos, lo deducirán ante tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la revolución. En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y sus ciudadanos mexicanos no son más dueños que del territorio que pisan, sufriendo los horrores de la miseria, sin poder mejorar en nada su condición social, ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizadas por unas cuantas manos las tierras, montes y aguas. Por esta causa, se expropiarán previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los poderosos propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para el pueblo y campos de sembradura o de labor, y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. Los hacendados científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente a este plan, se les nacionalizarán sus bienes, y las dos terceras partes que a ellos les corresponden se destinarán para indemnizaciones de guerra, pensiones para las viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban en la lucha por este plan. Para ajustar los procedimientos respecto a los bienes antes mencionados, se aplicarán leyes de desamortización y nacionalización, según convenga, pues de norma y ejemplo pueden servir las puestas en vigor por el inmortal Juárez a los bienes de los eclesiásticos, qué bueno, carmentaron a los despotos, a los bienes de los eclesiásticos, que escarmentaron a los déspotas y conservadores, que en todo tiempo han pretendido imponernos el yugo ignominioso de la opresión y el retroceso. ¿Cómo palabras de hace tanto tiempo pueden ser algo tan actual? Paréntesis cultural. Bastante moderado era el Plan de Ayala, pero daba ya al nuevo movimiento armado características agrarias bien definidas. Zapata fijó su atención en la personalidad de Pascual Orozco para que actuara como jefe de la revolución campesina, dirigiéndose a él en el sentido indicado. Orozco oyó al enviado de Zapata, le hizo algunas recomendaciones para el caudillo del sur, pero aplazó su decisión. El movimiento obrero. Mientras tanto, el movimiento obrero se desarrollaba. En 1911, se constituyó la Confederación Nacional de Obreros de Artes Gráficas y el Comité Organizador de la Confederación Nacional de Trabajadores publicó un manifiesto cuyo contenido recordaba que las libertades, por hermosas y seductoras que sean, no bastan para labrar la felicidad de los pueblos. En 1912, con el fin de adoctrinar a la clase obrera, se establece en la capital de la República, dice Lombardo Toledano, la Casa del Obrero Mundial, de donde salen los propagandistas para todo el país, y cuya obra es fecunda, pues bien pronto surgen de todas las partes nuevas agrupaciones: la Unión Minera Mexicana en el norte, la Confederación del Trabajo en Torreón, Coahuila, el Gremio de Lijadores en Tampico, Tamaulipas, la Confederación de Sindicatos Obreros de la República Mexicana en Veracruz. No pasó inadvertida
a Madero la importancia que cerraba el movimiento de esta índole, apresurándole entonces a crear el Departamento de Trabajo y la Liga Obrera anexa al mismo. Era natural que al fortalecer las filas del proletariado, este exigiera mejores condiciones de vida. Por esto surgieron algunas huelgas que el capitalismo extranjero condenó, aprovechando la ocasión para solicitar a Madero el restablecimiento del orden y de la paz que durante el régimen porfiriano perdurara, en beneficio y para la prosperidad de sus intereses. El gobierno de Madero reprimió estas actividades y entró en pugna con el proletariado, que rompió absolutamente con él y declarándose apolítico. Tal determinación del apolitismo se explicaba por la juventud del movimiento obrero, influido por el espíritu pequeño burgués que hasta entonces lo animara, así como las prédicas anarcosindicalistas de los hermanos Flores Magón y de algunos dirigentes obreros de origen español, cuyos teóricos predilectos fueron a los anarquistas Malatesta, Anselmo Lorenzo y Kropotkin. Ahí para que los lean. El Partido Liberal Mexicano intensificó sus actividades y su propaganda. Tomó incremento, declarando que todo ser humano, por el solo hecho de venir a la vida, tiene derecho a gozar de todas y cada una de las ventajas que la civilización moderna le ofrece, porque esas ventajas son el producto del esfuerzo y del sacrificio de la clase trabajadora de todos los tiempos. Proclamó, además, que el llamado derecho a la propiedad individual es un derecho inocuo, porque sujeta al mayor número de seres humanos a trabajar y a sufrir para la satisfacción y el ocio de un pequeño número de capitalistas. Otro sector del proletariado estaba dirigido por el clero. Su organización, la Confederación de Obreros Católicos, esa mamada, en su segundo congreso, aprobó dirigirse al gobierno para exigirle la fijación del salario mínimo, la reglamentación del trabajo de las mujeres y los niños, la adquisición de un patrimonio familiar inalienable e indivisible, las seguridades necesarias contra la cesantía, accidentes, enfermedades y senectud, el arbitraje obligatorio para los conflictos del capital y el trabajo, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas capitalistas, la protección contra el agio, las facilidades indispensables para la organización y protección de la clase media, la protección del trabajo a domicilio, la representación legal de los intereses de los trabajadores ante los poderes públicos, el descanso dominical y un reparto equitativo en las cargas fiscales. Campaña reaccionaria. Desvinculado Madero de los grandes sectores campesinos, de los núcleos obreros en formación, de algunos de sus antiguos partidarios y de muchos elementos liberales que lo encumbraron, creció una base firme sobre la cual apoyar a su gobierno, circunstancias que fue aprovechada por el capitalismo extranjero y sus cómplices, los reaccionarios mexicanos, para impulsar su campaña oposicionista e intentar derrocarlo. La comitiva reaccionaria no tenía límites, y Madero se hallaba colocado entre las fuerzas progresivas de la nación que reclamaban en cumplimiento de los compromisos contrariados por él, por las fuerzas reaccionarias que frenaban toda aspiración legitimantemente popular, haciendo esfuerzos desesperados por adueñarse del poder. Se conspiraba en las cámaras legislativas, en el ejército, en las oficinas públicas, en los medios católicos, en los centros sociales, en todas partes, pero la prensa, perdido el miedo y desbordado el rencor, la que tocaba, con su audaz propaganda, todo lo sucio y abominable, señaladamente, la prensa gráfica, que ya en dibujos o bien caricaturas, presentaba a Madero y a sus amigos, a sus familiares, en formas tan ridículas como falsas y punibles por la ley. Algunas de esas revistas estaban dirigidas por periodistas extranjeros, que gozaban, sin embargo, de inexplicable impunidad. En cambio, para reprimir la lucha campesina, cuyo fondo social merecía respeto y atención, el gobierno decretó la suspensión de garantías individuales, 19 de enero de 1912, por el término de 4 meses, en los estados de Morelos, Tlaxcala, Puebla y México. Una vez más yo les pregunto, ¿qué tanta me distraes, Rudy? ¿Qué tanta temporalidad tienen las palabras y qué tanto se parecen o podrían quedar estas palabras que acabamos de leer en el 2023, miñero? Los hermanos Vázquez Gómez. La salida de Emilio Vázquez Gómez del gabinete de la Barra lo decidió a enfrentarse a Madero en las urnas electorales. Para ello, se apoyó en algunos antiguos antireleccionistas
que como Gaona, Salazar, García Rodríguez y Serrano Ortiz no quedaron conformes con la forma utilizada por Madero para suprimir el partido que se enfrentara al régimen porfiriano y haciendo sobrevivir al centro antireleccionista. Desconocieron la autoridad del jefe de la revolución y adoptaron como fórmula electoral la que postulaba para presidente de la República el propio Emilio Vázquez Gómez y para presidente a Jesús Flores Magón. Como causa de este desconocimiento, se alegaba que Madero se había aliado, según dicen, a Reyes y al Partido Científico. Fracasados estos intentos, Emilio Vázquez Gómez se dirigió a los Estados Unidos, fijando el día de la toma del poder de Madero para hacer estallar una revolución, que arrojando a este de la presidencia, lo pusiera en sus manos. Como nadie respondió a su llamado, hizo circular, fechada en San Antonio, Texas, el 15 de diciembre de 1911, una comunicación en la que ablandó las condiciones existentes en el país, y manejando como un real peligro para la revolución, el fantasma del general Reyes, decía: la caída de Madero viene realizándose con asombrosa rapidez. Nadie, absolutamente nadie puede evitarla ya. Pino Suárez y Clero, posibles sucesores, caen irremisiblemente con él. La cuestión ya no es Madero, Madero cae solo. La cuestión es Reyes. O entregamos a Reyes la situación o la tomamos nosotros. Está en nuestra mano hacer una u otra cosa. Todo depende de nuestra voluntad. Y el plan de Tacubaya, redactado en realidad en Texas, y que reformaba el plan de San Luis, expresaba que la revolución nacida del mismo plan tenía por móvil inmediato llevar al señor don Emilio Vázquez Gómez a la presidencia de la República, quien a pesar de habernos aconsejado siempre la paz y el orden, es el único estadista que nos da garantías, a nosotros, al país y a todos los hombres, quien se entregará honrada y patrióticamente en la presidencia, al cumplimiento de los ideales de la gloriosa revolución pasada, y a quien el señor Madero ha reducido por desgracia de la República a una completa esterilidad. No prosperaron los afanes de Emilio Vázquez Gómez, quien luego de levantarse en armas, Pascual Orozco tuvo que huir a los Estados Unidos, cuando este, convertido en el jefe de la nueva sublevación, lo aprendió, desconociéndose todo mandato. Su hermano, Francisco Vázquez Gómez, una vez que la fórmula Madero y Pino Suárez obtuvo mayoría de los sufragios en la convención del Partido Constitucional Progresista, continuó figurando como candidato a la vicepresidencia de la República, amparado con el nombre de Madero. La votación, obtenida así, fue mínima, perdiendo toda posibilidad de figurar en un primer plano en la administración que iba a iniciarse. Sublevación del general Reyes. Un mes exactamente después de que Madero ascendiera a la presidencia de la República, se rebeló el general Bernardo Reyes, al frente de un reducido grupo de partidarios, habiéndose visto obligado a rendirse, pocos días de iniciada su rebelión, al cabo de rurales, llamado Plácido Rodríguez, que desempeñaba la jefatura del resguardo de Linares en Nuevo León. Reyes no era sino una víctima de su propia indecisión. Ya antes, cuando el país pesaba en él como posible sucesor del general Díaz, bastó con este que éste lo enviara al extranjero para que él, sometido a la voluntad del dictador, acatara sus órdenes. Luego, al estallar la revolución de 1910, el general Díaz lo hizo retornar al país a fin de utilizar sus servicios en contra de Madero. Pero los acontecimientos se precipitaron, de tal modo que Reyes quedó detenido en La Habana, hasta que la paz entre los revolucionarios y gobernistas se firmó. Al restablecerse la paz, Reyes desembarcó en Veracruz, para presentarse enseguida a Madero, en la capital de la República, a fin de expresarle que a pesar de las insinuaciones de algunos de sus simpatizadores políticos, él no aceptaría ser postulado para participar en las elecciones que se avecinaban. Con el deseo de dar mayor énfasis a sus palabras, publicó un manifiesto, con fecha 12 de junio de 1911, en el cual rogaba a sus amigos que se hiciera caso omiso de su candidatura, en momentos en que lo patriótico era apoyar al gobierno provisional. Empero tiempo más tarde, volvió a ser acto omiso ante la presencia de Madero. Volvió a ser acto de presencia ante Madero para rogarle que lo revelara del compromiso moral que antes había contraído, a lo que el caudillo de la revolución no puso objeciones. Acto continuo, este comunicó la decisión de Reyes de la Barra. El general Reyes me manifestó que al lanzarse la lucha deseaba que esta fuese de carácter democrático, en lo absoluto, y no solo
y no solo. De un carácter democrático en lo absoluto y no solo, sino que deseaba que las buenas relaciones entre él y yo no se alterase. El general Reyes me dijo que sus antecedentes como militar alejaban toda sospecha de él, pero que me daba su palabra de honor y que jamás recurriría a tales medios, los de perturbar el orden y la paz. Y que, por el contrario, su espada estaría al orden y servicio del gobierno, en caso de que alguien intentase alterar el orden. Reyes echó en saco roto sus ofrecimientos, y enseguida empezó a conspirar sobre pretexto de que el exaltado espíritu revolucionario del nuevo gobierno había despertado feroces pasiones e instintos adormecidos en nuestras masas populares. Madrid hizo gracia de la vida de Reyes, y lo intentó, y lo internó en la prisión militar de Santiago, en la Ciudad de México, para que con el tiempo su hijo Rodolfo confesara, en la triste relatividad de nuestra moral política, cada día a más bajo nivel, en orden al respeto de la vida humana, resultó bien digno de lo último que el gobierno sometiera a un proceso, a mi padre, en vez de ultimar. La sublevación de Pascual Orozco. La Junta Revolucionaria, que proclamara Emilio Vázquez Gómez como presidente provisional de la República, otorgó a Pascual Orozco el nombramiento de general en jefe del ejército a sus órdenes. En el acta notarial levantada, en ese motivo, en la ciudad de Chihuahua, se hizo constar que, presente el C. Pascual Orozco, hijo, por previo acuerdo de que fue comunicado en nota relativa, se le interrogó de la siguiente forma: protestáis por vuestro honor y por vuestra vida y por el honor y la vida de vuestros hijos, luchar por el triunfo y los ideales del plan de San Luis, reformado en Tacubaya, y de conformidad en la parte relativa del plan de Ayala. Habiendo contestado afirmativamente, el expresado general de la Fuente, David de la Fuente, agregó: si así lo hiciereis, la nación os lo premie, y si no, os lo demandaremos por medio de las armas. El embajador Lane Wilson, grabado de Leopoldo Méndez. Para los que les gustan los libros con dibujitos y que no se me aburran. Perdón. I'm sorry. La sublevación de Orozco, acaecida el 6 de marzo de 1912, revisitó verdadera importancia y tuvo para el gobierno graves implicaciones. Siguieron a Orozco en su rebeldía Emilio Campo, Gonzalo Enrile, José Inés Salazar, Marcelo Carabeo, Antonio Rojas y otros jefes militares de no menor significación, así como un grupo de civiles y la legislatura local de Chihuahua, lo que confirió el cargo de gobernador del estado al ingeniero Felipe B. Gutiérrez. La sublevación se apoyaba en un plan firmado en Chihuahua el 25 de marzo de 1912, en el cual se enderezaban en contra de Madero las acusaciones más violentas. Francisco I. Madero decía: ha profanado nuestra bandera con la mano sacrílega del yanqui. Francisco I. Madero ha arrancado de nuestro escudo el águila gloriosa devorando la serpiente, para sustituirla con el buitre que devora la América española. Concretando sus cargos, expresaba que Madero había falsado y violado el plan de San Luis, que había hecho la revolución con dinero de los millonarios americanos, que violaba la soberanía de los estados, que había recibido, a los 2 días de usurpar el poder, 14 millones de dólares de Wall Street, que había puesto en manos del gobierno yanqui los destinos de la patria, que por tales causas se le declaraba junto con sus cómplices fuera de la ley, desconociendo por fraudulenta su elección como presidente de la República y la de Pino Suárez como vicepresidente. En el aspecto obrero, el plan de Chihuahua proponía la supresión de las tiendas de raya, la reducción de la jornada de trabajo a 10 horas como máximo para los trabajadores a jornal y de 12 para los trabajadores a destajo, la reglamentación del trabajo para los menores, el aumento de los jornales armonizando los intereses del capital y del trabajo, la higienización de las condiciones de vida de los trabajadores, y en materia agraria, se pronunciaba por la reivindicación de los terrenos arrebatados a sus verdaderos dueños por despojo, por la repartición de las tierras a baldías, por la expropiación, por causa de utilidad pública y previo avalúo de los grandes terratenientes que no cultivaban habitualmente su propiedad. Para nada se citaba aquí al plan de Ayala, y de hecho,
se desconocía, como puede comprobarse, la personalidad de Emilio Vázquez Gómez. Lo cierto era que, desde 1911, Orozco había sido captado por la propaganda que los representantes de Díaz, Toribio Esquivel, Obregón y Oscar Braniff habían desarrollado entre sí, habrían desarrollado entre los revolucionarios. Esquivel Obregón alardeaba que si con Madero no lograba entenderse, no sucedería así con los militares que se habían posicionado perfectamente de nuestras ideas. Orozco se había dejado atrapar. El 6 de mayo, envió a espaldas del jefe de la revolución un mensaje a Toribio Esquivel Obregón, con destino al general Díaz, proponiéndole que le entregara la ciudad Juárez a cambio de suspender, por su parte, toda operación militar en el estado de Chihuahua. Las conversaciones entre Orozco y Esquivel Obregón siguieron adelante, y el primero en enterarse de que el guerrillero norteño prendería Madero fue precisamente Esquivel Obregón, cuyas opiniones coincidían en todo con las de Orozco. Con tales antecedentes, no es difícil prever el curso de la rebelión encabezada por este. No obstante, en el primer combate que libró contra las fuerzas del gobierno dirigidas por el secretario de guerra, obtuvo una resonante victoria. El general José González Salas fue derrotado en Rellano, y sin medir la real magnitud de su derrota, se privó de la vida más por temor a los enconados ataques de la prensa reaccionaria le dirigiría que por los alcances del triunfo orozquista. Para sustituirlo, fue nombrado el general Victoriano Huerta. A pesar de las diferencias entre Madero y él, durante la campaña que el general emprendiera contra Zapata y la correspondencia que entre ellos se cruzara en términos, por cierto, no muy cordiales, Huerta combinó a prueba de calma los elementos de combate. Hizo prodigios de cautela y previsión. Revisó personalmente cada fusil, cada cartuchera, cada ametralladora, cada pieza de campaña. Se cercioró de la buena calidad de las cajas de parque, de los puentes portátiles, de los instrumentos para cavar y construir las trincheras, y reparar las vías férreas. Envió por delante un magnífico tren de artillería, y a la hora de tomar el camino de sus proezas, oyó, fingiendo enternecerse, estas palabras del presidente Manero: Madero, general, en vuestras manos recomiendo la suerte de la república. Id y regresad victoriosos. Para de mamar que tu lengua raspa. En Torreón, Huerta se enteró de que Francisco Villa salía de Durango a su encuentro para colaborar con él en la campaña contra los rebeldes, y de que Orozco, convertido en gobernador del estado, pasaba el tiempo en el palacio de gobierno en Chihuahua, perdido en agasajos, diversiones, las ventajas conseguidas en Rellano. Orozco, es cierto, se hallaba engolfado con su nueva situación, que creía definitiva. Organizó su administración, nombró a 2 individuos salidos del grupo del general Porfiriano, Terrazas, como agentes suyos, ante el gobierno de la Casa Blanca, y ordenó la aprehensión de Emilio Vázquez Gómez, que se sentía ya presidente de la República, en sustitución de Madero. Mientras tanto, Huerta desarrollaba sus operaciones con toda calma, sin precipitarse. Chocó con Villa, quien cometió un acto de insubordinación, salvándose este de ser fusilado por las gestiones que en su favor hicieron ante Huerta algunos jefes militares. Y luego Rellano fue al teatro de la nueva batalla, pero ahora con resultados distintos a los de la batalla anterior, ya que Orozco huyó derrotado por el ejército de Huerta. Un combate más en Bachimba sirvió para corroborar el fracaso orozquista. Huerta entró en Chihuahua, y pocos días después, el general Rábago desalojaba de Ciudad Juárez al propio Orozco. Todavía, en Ojinaga, el general Reverde apuró el trago amargo de la derrota. En México no cabe de júbilo el gobierno, y repártense los premios con prodigia gentileza. Madero eleva a Huerta a la primera jerarquía del ejército, con su banda del general de división. Pide licencia para curarse de una grave enfermedad en los ojos. A Trucy Aubert, la familia del presidente, le regala una casa. En el hospital, sana Blanquet, un pie herido, y a su helecho le lleva al apóstol un diploma de general y un reloj de oro con incrustaciones de brillantes. El optimismo refresca las conciencias en derredor del presidente, mientras en las sombras, la reacción continuaba trabajando ardorosamente. Sublevación de Félix Díaz. Los defectos al nuevo régimen. Los desafectos al nuevo régimen, después del fracaso de Orozco,
Volvieron los ojos a Félix Díaz, uno de los generales porfirianos, cuya única virtud consistía en llevar el apellido del dictador. Paréntesis cultural. Me parece muy interesante cómo nos van contando la historia, ¿no? Pero al final, cómo se va deformando el ideal de libertad o el ideal del libertador al llegar al poder. Y cómo estas estructuras revolucionarias se fueron como fraccionando, ¿no? Habla mucho también de un tema que pasa en México, solo en México, por ser el tipo de país que es, por su extensión geográfica. Imagínate que tienes un chingo de barrios diferentes, si en una ciudad entre barrios son distintos. Ahora imagínate qué tan distintos somos entre estados. Yo, Barbitas, te invito hoy a que salgas, a que visites otros lugares y a que conozcas a otros mexicanos, para que te des cuenta de las diferencias y las similitudes que tenemos y por qué a estos señores les pasaba lo que les pasaba. Al final, si lo piensas, uno era de un lado y el otro era del otro, y su gente no era necesariamente fiel a la causa, sino eran fieles a sus generales. Por eso pasaba lo que pasaba, ñero. Además de que al sentarse en la silla del poder se volvían locos, dicen los libros. Félix Díaz tuvo varios cargos de ensayo político y administrativo, hasta que llegó a la meta, desempeñando el puesto de inspector general de policía de la Ciudad de México, lugar donde residía el presidente. Su tío, con la corte y sus ministros, no fueron otros sus méritos políticos y militares, pero sintiéndose el elegido, encabezó la rebelión militar de Veracruz, que estalló el 16 de octubre de 1912, apoyado por algunos sectores oficiales norteamericanos que soñaban con la instauración de un régimen del tipo porfiriano. Soñaban y hasta la fecha suenan. Esto lo grabamos en marzo del 2023 y hasta la fecha sueñan los putos güeros con regresar a controlar mi país. A M.R. Henry Lane Wilson, embajador de los Estados Unidos, le pareció excelente la idea de una restauración y expuso en la prensa americana su criterio favorable al brigadier, con falta absoluta de instinto político, seguro del éxito de la nueva rebelión. Auguró bien andanzas a México bajo un segundo porfiriato. Pero las cosas resultaron de manera distinta. Esta sublevación, como la de Reyes, carecía de base popular. Como la sublevación que lleva hoy el organismo político independiente Rosa en México. Y con falta absoluta de instinto político, bla bla bla. Esta sublevación, como la de Reyes, carecía de base popular. Se trataba más bien de una rebelión de siervos que no tienen y quieren amo. Rebelión de improvisada nobleza que ha sido postergada. Rebelión de antiguos cortesanos que quieren ver, de nuevo, en la frente de un déspota, la vieja corona. De aquel fracaso de este levantamiento militar que no viene iniciado, fue reprimido por las fuerzas del gobierno, al mando del general Joaquín Beltrán, aunque para ayudarlo se contó con la parcialidad del cónsul norteamericano en Veracruz, Mr. Canada, así como la intervención del comandante del barco de guerra norteamericano Des Moines, cuyas intrigas fueron desbaratadas, inteligente y decorosamente, por el general Beltrán. El ataque de las tropas leales a la plaza de Veracruz empezó a las 6 de la mañana del 23 de octubre, después de que el general Beltrán había rehusado atender las invitaciones de que Félix Díaz le dirigió para que se defeccionara, se alistara bajo su bandera. No se puede decir que Félix Díaz ofreció residencia y su rendición al general Valdés fue tan apresurada como grotesca. Las fuerzas reaccionarias habían fracasado una vez más, pero en lo sucesivo iban a obrar con mayor cautela. Madero perdonó la vida de Félix Díaz, cuya salvación fue implorada ante él por un grupo de damas de la vieja aristocracia porfiriana. Sin embargo, ¿a quién habría sorprendido la ejecución de un general rebelde? En el Consejo Nacional radica el principio de que un presidente no mata en casos como este. Es un presidente perdido. Ah,
En el consenso nacional radica el principio de que un presidente que no mata en casos como este es un presidente perdido. Pero Madero era incapaz de cometer un asesinato. Tuvo en las manos al general Reyes, rebelde, y no lo mató. Tuvo a Félix Díaz y lo dejó escapar del patíbulo. Del patíbulo salió Félix Díaz para San Juan de Ulúa. De Ulúa para la penitenciaría. Debido a los manejos de sus partidarios y sobre todo a la empecinada debilidad de Madero, muy pronto uno de sus enemigos podría ufanarse. Después logramos impresionar al gobierno con imaginarios peligros e inocente cayó en la trampa que le pusimos para que trasladara al general Díaz a México, que era lo deseado por nosotros. Ay, 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 ay. Fíjate que siempre me ha gustado mucho la política. Por eso, güey. Por las pinches intrigas. Por el drama. Por el tema social. Que viene como de muchas partes, ¿no? O sea, puede ser algo tan sencillo como dimes y diretes, chismes, o cuando van y se buscan por debajo de la mesa y uno graba al otro y guara y everybody. Y es como una relación de puras amantes, güey. Y es como ver una novela en la que todos se acuestan con todos. Pero todos son súper puritanos, güey. Entonces, bueno, yo los invito a pensar realmente. Y voy a poner aquí lo que pienso. Pero yo los invito a pensar realmente cuánta de esta historia pareciese que se repite, güey. O sea, cuántos de estos falsos políticos mexicanos todavía mantenemos o manteníamos en el poder, güey. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir permitiendo que nos den atole con el dedo, güey? ¿Y cuánto tiempo más vamos a seguir siendo partícipes de una historia que no conocemos bien? Porque la neta, sí, o sea, yo de cuando fui a la escuela hoy, eso que me gusta mucho la historia y siempre me he mantenido como no desconectado, vaya, ¿no? No he dejado que se me olviden estas pendejadas, güey. A lo mejor no me acordaba la diferencia entre el plan de Ayala y el plan de San Luis, güey, pero sabía perfectamente su existencia. Pero todo el contexto que hay en medio no lo sabía, güey. Y definitivamente se me está haciendo agua la canoa para buscar los libros de referencia que vienen aquí y ojalá sean de este color o más viejos. Sin más por el momento, les deseo un gran sábado. Yo soy Fui Cere Barbitas. Recuerden que la cultura se comparte, se presume y se reparte. Si llegaste hasta aquí, ayúdanos, compártenos un like, un dislike, cabrón. Si te gustan las cosas, dinos, pero si no te gustan, también. Lo que sigue de esta comunidad es que involucremos la discusión. Díganme lo que piensan, güey. Díganme lo que sienten, de dónde son. ¿Ya habían escuchado esta historia? ¿O te la platico Barbitas? Y si te las platico Barbitas, compártelas. Porque todos, sin importar en lo que piensan o en lo que crean, tienen que saber este tipo de cosas. Muchas gracias por venir. Yo soy Barbitas, de corazón. Les mando un beso. Pónganselo cuando ustedes quieran. Y nos vemos a la próxima.